Daniel, bajista de Subversiva. Yo, guitarrista. Trovas. Guitarra, teclado. Armónica, segunda voz. Trombón. Barre. Trapeo. Recoge los instrumentos. Todo. Los platos. Y le sirvo las bebidas a los. Yeah. Cochévez, voz y guitarra. Y el genio. Ozzy, batería. Malabares y acrobacias y desnudos de tiempo transversal. Ok, todo empezó cuando en un grupo popero. Así popero empezamos Daniel y yo. Después con un guitarrista que con el que tocábamos conocimos a Israel. Israel más tarde nos presentó a Joe, que toca excelente la guitarra también. Y por último encontramos a nuestro cerebro y creador de la letra Subversiva, que es Poncho. Subversiva empezó en el 96 con un experimento de grupos de coros de iglesia. No me dejen mentir. La verdad, fueron amigos de ahí de la colonia de Cumbres y poco a poco nos fuimos tocando en fiestas, reuniones, pachangas, pedas, posadas. Bautizos, divorcios, más exposiciones. Pero todo, la formalidad del grupo. Tuvimos varios vocalistas, muy pop. El último vocalista que tuvimos y el que le dio el giro a Subversiva que tiene ahorita, muy chévere. Lo conocimos porque estuvimos en parte de Exatec haciendo un concierto de. Guitarra y voz. Y vamos a hacer un tributo a YouTube. Y se apuntó y pasó todos los exámenes excelentemente bien. Incluso de sangre. Incluso de. De hoy ya. Y bueno, desde el 2003, Subversiva es lo que es. Las canciones, las letras compone Poncheve, la música la metemos en lo que nos vaya ocurriendo. Poncheves, ¿por qué el nombre Poncheves? Bueno, digamos que fue un chascarrillo de la universidad. Un momento de iluminación, así me decían en la carrera. Y pues se me quedó, me empezaron a decir un amigo, así. ¿Porque no le gustaban las chivas? No, o sea, no, yo por el limonado. Yo decía que la chiva era cosa del diablo. ¿En qué año te integras a tu partido? Yo me integré en el 2003. Fue precisamente para un tributo a YouTube. Tocamos aquí en el barrio antiguo y en un lugar llenísimo, estuvo con ganas. Precisamente aquí enfrente, donde era el Rush, estaba aquí, ¿no? Sí, por aquí. Tuvimos muy buena aceptación y a partir de ahí empezamos a escribir canciones nuestras y empezamos pues a dejar los covers por un lado y empezar a hacer nuestra propia música. ¿Siempre empezaron a escribir en inglés o hubo algo de español al principio? Al principio teníamos algo, ¿verdad?, en español. De hecho, la primera canción fue en español. En esta oscuridad. Algún día la sacaremos. Hay unas dos o tres canciones ahí en español que tenemos. Y una de varias canciones inspiradas en un viaje que tuvo Trovas Israel a Colombia. Se llama Lluvia en Bogotá, que más tarde la escucharán. Una canción. Ok, principales influencias de la banda. Ok, principalmente Who Knows, U2, Guns N' Roses, Motley Crue, Dream Theater, Motley Crue y Pearl Jam. Yeah. Haz de cuenta que todo eso, mételo a una licuadora, échale tantito tequila, tantito limón, sal, pimienta, y whisky, sal, pimienta, le pones on, lo prendes y eso es sobre. Yes. Ok, ¿cuáles son los objetivos de su hacer música muy chida? Mucho de qué es lo que estamos haciendo ahorita, divertirnos y transmitir lo que vamos a transmitir con la rola. ¿Qué es qué queremos transmitir o sí? Con las rolas. Queremos transmitir energía, motivación, dinamismo, rock and roll principalmente. Yo creo que una de las cosas que nos gusta transmitir es autenticidad. Nosotros hacemos esto por trabajo, lo hacemos por gusto, por amor al arte, por amor a la música. A veces nos han criticado que estamos encajonados en los 90s y todo eso. Realmente es la música que nos gusta y nos interesa, pues, nos interesa la gente.
pero lo que más nos interesa es que el grupo avance hasta donde el talento y la amistad como hermanos que tenemos. Hasta ahí va a llegar el grupo, hasta donde la amistad y el talento nos va a llevar. Daniel, ¿por qué tocar el bajo? Oye, sí. ¿Por qué escogiste ese instrumento? La verdad, hace más o menos unos 17 años en una tienda de música estaba en oferta un bajo, un ampli. Convencí a mi papá, me lo compró y a partir de ahí, antes tocaba la guitarra, tomé el bajo, tomé una banda y de ahí empecé hace ya unos buenos años. Las influencias de Dani son Rush y YouTube. 100% YouTube. Rock en español del bueno. Como quien. Soda Stereo, Caifanes, Maldita Vecindad, Matías Lola, cuando empezaban. Tatiana, óyeme. Oye ya, por cierto, devuélveme mis discos. Oye ya. ¿De quién es la frase? Oye ya, tú, buen show. De sí, como la mayoría de las frases subversivas. Un día me levanté en la mañana y me iluminó esa frase. Oye ya. Bueno, pues nuestros objetivos próximos son seguir haciendo música, seguir haciendo lo que más nos gusta. Si se fijan, la mayoría de las canciones que tenemos son diferentes, no nos encontramos en un mismo estilo. Queremos seguir haciendo música, que es lo que nos gusta, y queremos, pues obviamente, llegar a dar ese paso de conseguir mandar nuestra música hacia otras partes, hacia otras ciudades, hacia otros países. Próximamente San Antonio y Austin. Próximamente tenemos en la mira. Tenemos en la mira San Antonio. Y Serbia. Y Miami. Y todos. Esperemos realmente que les haya gustado nuestra música. Es algo que hacemos de corazón, es algo que nos gusta, es algo que no tocamos por tocar, sino tocamos porque es algo que sentimos. Y esperamos que realmente les haya gustado. ¿Por qué cantar en inglés? Pues es la pregunta que nos hacen en todos lados. La mayoría de la música que escuchamos nosotros, al menos como grupo, es en inglés. Sí tenemos mucha influencia de rock de los 90, de rock de los 80, y más que nada pues era rock en inglés. Para mí fue lo más, digamos, lo más natural. Yo doy clases de inglés, siempre estoy involucrado en ese ambiente, entonces para mí fue lo más natural dar ese paso, ¿no? Sí escribía en español, pero había algunas canciones que no me satisfacían y yo sentía que primero tenía que escribir algo que me llenara a mí para poder transmitirlo bien. No nada más escribir por escribir y cantar algo que no me gustaba. Yo quería hacer algo que a mí me gustara y si a la demás gente le gustaba, perfecto. Y gracias a Dios nos ha funcionado muy bien. Bueno, un saludo y muchísimas gracias, Monterrey Under. De veras que el apoyo se siente, es recíproco. Y esperemos que esto no termine aquí, que siga y que sigamos juntos creciendo. Para llegar muy lejos. Gracias. Yo soy tu guitarrita rusa. Bueno, muchas gracias, Monterrey Under. Tony, ¿sigues? A Gabo. Y próximamente sacaremos nuestra guitarrita rosa. ¡Oye, ya! ¿Sigues? ¿Ah, sigues? ¿Y sigues? Sí, ese Poncho es el profesor Longaniza. Bueno, pues gracias otra vez a Monterrey Under, que nos apoya. La verdad, desde aquella tocada que nos invitó en el Café Iguanas el 16 de julio del 2000, ha sido una escalera desde esa tocada para adelante, y pues que sigan organizando tocadas. Todas las bandas que quieran salir adelante, acérquense a Monterrey Under. Es muy buen trampolín. Y pues, ¿qué más? Gracias a toda la raza que nos escucha en MySpace, en Fotolog, myspace.com/subversiva y fotolog.com/subversiva. Muchas gracias, Monterrey Under, de verdad que se ha sentido el apoyo desde el principio. Realmente creemos que es algo que a la gente le puede gustar y que creo que merecen ser escuchados. Creo que realmente Monterrey Under está haciendo muy buena labor y bueno, les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias por todo el apoyo y pues seguiremos rockeando. Ok, acabas de decir que Subversiva no solo es Poncho, Joe, Daniel, Slash, un servidor, o si está bien en Monterrey Under, y muchas gracias por apoyarnos. Yes, Subversiva, yes, woo, yeah, woo.